Buongiorno, Excelenza. Buongiorno, Monsignore. Alfeo. Stefano. Todos se han sorprendido de que yo viniese. Creen que trato de robarte el espectáculo. Cuando es a usted a quien se lo debo. Creí que no lo vería hasta la ceremonia en San Pedro. No podré asistir. Salgo para Varsovia esta noche a reunirme con el cardenal Sopieja. Y cuando regrese ya habrás vuelto a Norteamérica. Por eso pensé aprovechar esta ocasión para decirte... Bueno, en realidad nada. Solo quería verte a ti y nuestro viejo seminario. Y luego escabullirme de aquí sin que lo advirtiera a nadie. Celebro que haya decidido prescindir del protocolo. Me hubiese apenado mucho no verle, dado el cariz que toman las cosas. Sí. Polonia es el inmediato objetivo que persigue Hitler. Pudiera ser que tuviéramos otra guerra que nos separase. Dios te bendiga, Stefano. Santissimus Dominus Noster Pius Papa Decimus Secundus, in consistorio secreto hodie mane habitum, benigne dignatus est in patum cardinalium collegium coptare, excellentissimum et reverentissimum Dominum, Dominum Stefanum, sua moglie archiepiscopum Baltimorensem, qui guidem una santa caritate benedicta. Accedant omnes qui ordinandi sunt ad ordinem presbiteratus. Reverendus Dominus Guglielmus Mecriri. Ad sum. Reverendus Dominus Robertus Hull. Ad sum. Reverendus Dominus Stephanus Fermoil. Ad sum. Sanctificare vigneris, Domine, manus istas feristam unzionem et nostram benedictionem. Amen. Utque cunque benedixerint, benedicantur, et quecunque consecraverint, consecrentur et santificentur, in nomine Domine nostri, Iesu Christi. Amen. Accipe potestatem offerre sacrificium Deo, missasque celebrare tam provibis quam pro defuntis.
Padre Fermoy. Oh, ilustrísima. Es un día glorioso, Stefano. Aunque me entristece de veras pensar que quizá tardemos mucho tiempo en volver a vernos. No sé cuándo podré volver a Roma. Pero tal vez su ilustrísima vaya a Boston o a Nueva York. Es posible, pero cuando acabe esta guerra. En mi nuevo cargo en el Vaticano tendré más ocasiones de viajar que siendo rector del seminario. Pero tú volverás a Roma. Pocos párrocos de América tienen ocasión de hacerlo. Es que tú no eres como la mayoría de los párrocos. He leído tus últimos capítulos. Como siempre, son espléndidos, pero como siempre, eso no ha podido impedir que escriba un montón de observaciones, comentarios y notas marginales. Tienes que terminar el libro, Stefano. Lo intentaré. Suponiendo que donde me destinen no esté muy lejos de una buena biblioteca. Saldrás adelante, aún en Norteamérica. En todos estos años he tenido muy pocos alumnos tan dotados como tú. Y no solamente para los estudios. He advertido cómo sabes manejar a la gente y también cómo has sabido manejarme a mí. Si lo ha advertido es que no soy muy hábil. Ah, es que soy un observador poco común. En serio, Stefano. Espero mucho de ti. Tienes un gran talento y una manera de interpretar la vida que es, en fin, romana. Su ilustrísima no podía haber elegido una palabra que más me halagase. Pero tienes también un empuje que solo puede calificarse de norteamericano. Es una buena mezcla. Aquí necesitamos ese empuje y lo necesitamos ahora, en esta guerra, si queremos que el Kaiser y compañía resulten vencidos. ¿Cree posible que Norteamérica se una a los aliados? Como italiano, así lo deseo, pero es difícil predecir lo que hará una nación. ¿Incluso para un miembro del cuerpo diplomático vaticano? De momento, solo soy un profesor y únicamente hago predicciones respecto a mis alumnos. ¿Te has fijado en mi anillo? Este otro fue diseñado igualmente por Dolcetiano en la gran época de Florencia. Tres veces en otros tantos siglos ha habido dos obispos de la familia Quarenghi que los han llevado. Pero cuando falleció mi hermano, allí terminó la tradición. Quiero que seas tú quien tenga este anillo, Stefano. ¿No podría llevarlo? ¿Un anillo episcopal? No es para ahora. Para cuando llegue el día apropiado. Guárdalo hasta entonces. Padre, pase. Hijo. Lori. Steve. Hola, Frank. Muchacho. Molly. ¿Eres tú realmente mi hermanita? ¿Notas alguna diferencia? Bueno, como sacerdote debiera decir que no, pero tampoco puedo decir mentiras. ¿Dónde está papá? Que el clero viaja gratis en el tranvía de Dennis Fermoy. Oh, eso es corriente ahora. ¿Quién dice que...? ¡Steve! Hola, papá. ¿Os habéis fijado en él? Tieso como cartón dentro de su flamante traje italiano. Pero no importa, pronto le ablandaremos el almidón romano que trae en el alzacuello. Papá ya le ha hablado a su viejo amigo, Monseñor Monaghan. No le des facilidades a mi chico, le ha dicho. No es bueno para él. Yo no he dicho tal cosa.
Le obligó a prometer que no te ascendería a obispo el primer día. Pero serás obispo, ¿verdad, Steve? No podrá evitarlo. Es imposible ser cardenal sin haber sido antes obispo. Bueno, ahora pagad vuestros billetes. No soy ningún político que favorece a los suyos. No obtendréis por vuestro padre ningún favor del municipio de Boston. Qué bien casan la madera y el yeso nuevo con el antiguo. Todo el mundo lo comenta, Corny. ¿Y usted qué dice a eso? Yo les digo que las obras las ha hecho la compañía constructora de Cornelius J. Degan gratuitamente, como donativo a la parroquia. Muy bien dicho, monseñor. Pero permítame que le deje unas cuantas tarjetas para cuando le pregunten. Recordarán mejor el nombre si lo ven escrito. Gracias. Yo me encargaré de que lleguen a los buenos bolsillos. Hágalo así. Se me olvidaba mencionar nuestra campaña para instalar la nueva calefacción. Ya me habló de ello. Y puesto que la lista de los donantes será expuesta al público, mi donativo tendrá que ser digno de un caballero papal. No sé si lo sabrás, Estefan. El Papa me ha honrado con una distinción. Caballero de Malta. Sí, me lo dijo mi padre. Ah, te lo dijo, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Cómo está el viejo Dean? Me imagino que estará tan orgulloso de ti que no cabrá en su pellejo. Dale recuerdos de mi parte y dile que todavía echo de menos los buenos tiempos. Cuando todavía no era yo lo bastante rico para ser el caballo blanco de esta parroquia. Mira las cifras de este cheque. Supongo que arrancarles dinero es obligado para regir una parroquia. Si la exquisita educación que te han dado no incluye el mimo y manejo de millonarios, ¿qué te han enseñado entonces? Me he especializado en historia eclesiástica, el periodo de la Reforma y cuál fue su causa. Tuve que estudiar alemán además de italiano. ¿Alemán además de italiano, eh? Sí, y estaba escribiendo un libro sobre las causas de la Reforma. Y claro, del Concilio de Trento y la Contrarreforma. El Concilio de Trento. Sí, yo opino que los hombres de Iglesia de entonces tardaron en reconocer el crecimiento del nacionalismo y el desenvolvimiento del pensamiento científico, y esto precipitó la Reforma. Ah, con que esa fue la causa, ¿verdad? Bueno, nunca hay nada que sea totalmente claro y evidente, pero... No estoy de acuerdo. Voy a ponerte un ejemplo. Estamos en 1917 y esta ciudad es Boston. Boston, no Roma. ¿Comprendes la diferencia? Y esta iglesia es San Juan, y tú el nuevo beneficiado de ella. Todo esto es claro y evidente. ¿Entiendes? Sí, monseñor. Bueno, no creo que en el transcurso de tu elegante educación hayas conducido ningún carro de lechero. No. Yo sí, de chico. Y aprendí a distinguir un buen caballo de lechero a 10 manzanas de distancia. ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo quiero para beneficiado un caballo de lechero. No necesitamos caballos de carreras en San Juan. El monseñor es todo un hombre, ¿verdad? Sí, y un excelente administrador. No en balde le llaman monseñor Dólar. No habrás encontrado otro como él en Roma, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres ser? ¿Un buen historiador? ¿Un buen diplomático? ¿Como tu amigo romano, el obispo Quarengui? ¿O un buen sacerdote? Ambas cosas. Pero suponiendo que tuvieses que elegir entre una y otra. Un buen sacerdote. Tal vez el mejor sacerdote del mundo. El mejor del mundo. ¿Y cómo esperas llegar a serlo si ya estás cometiendo el pecado de soberbia solo con pensarlo? Frank, ¿quieres dejar de meter ruido? ¿Es que todavía no tienes bastante con tocar en uno de esos cinematógrafos de la Plaza Scully hasta qué sé yo qué altas horas de la noche? No te preocupes, papá, que ya duermo lo suficiente durante el día. Escucha esto, Steve, es nuevo. En una tumba egipcia leí yo la noticia que escrita en un papiro se encontró... secreto jeroglífico de algún sabio científico, secreto que en mis manos... tuve yo. Que antaño cada egipcio fue irlandés. Decía la inscripción, y cierto es que solo los de Irlanda, con su testarudez, pudieron las pirámides hacer. Un Callahan, un Dougal, el Nilo construyó.
Hasta los cocodrilos. Creo que irlandeses ¿Atenas? También. ¿Es que no vamos a esperar a Mona? Que no puede tardar en volver de la biblioteca. ¿La biblioteca? ¿Es que dijo que era allí a donde iba? ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que lo más probable es que esté con Ike Rampe. No se llama Ike, sino Benny. Ike o Benny, lo mismo da. ¿Es que no hay bastantes muchachos católicos en la parroquia que tienes que pasearte con un trapero judío? No es ningún trapero. ¿Qué está estudiando para dentista? Pero es judío. Estoy harta y asqueada de hacer todo el trabajo de la casa mientras ella anda por ahí con su flamante amiguito. Lo que pasa es que me tienes envidia porque no te sale novio. ¡Estúpida! ¿Por qué no subes a ver a Moni, Steve? Siempre has tenido un tacto especial para guiarla. Sí, tú háblale a Moni, Steve. Que yo le hablaré a Flori. Moni, soy yo, Steve. Moni. Anda. Abrázame. Vamos. ¿Recuerdas cómo te abrazabas a mí al descender de Crescent Hill en mi trineo? Antes de arrancar te indicaba cómo tenías que abrazarme. Y te decía, ocurra lo que ocurra, sigue agarrada a mí. Y tú decías, seguiré agarrada a ti. Steve. ¿Qué puedo hacer yo? Me he enamorado de Benny. Y quiero casarme con él. ¿Él te lo ha pedido? Sí. Le he rogado que espere. No esperará siempre. ¿La diferencia de religión no te importa? Solo si te importa a ti, Steve. ¿Te importa tanto? Quiero conocer a Benny. ¿Lo llevarás algún día a la casa rectoral? Ah, ¡qué suerte que hayas vuelto! Sé que tú lo arreglarás todo. ¡Qué alegría tenerte en casa! Padre, he hecho una apuesta. ¿Sobre qué? Verá, es que Chick dice que solo los católicos van al cielo. Todo el mundo sabe que los protestantes no van al cielo. ¿Y por qué no pueden ir al cielo? ¿Quién sabe contestar a esa pregunta? ¡Yo! A ver, ¿tú? Porque no son católicos. ¿Os parece buena esa respuesta? ¡Claro! Estáis en un error. La Iglesia Católica enseña que es posible para todos, protestantes, mahometanos, judíos, si cumplen con Dios de acuerdo con su conciencia, alcanzar el cielo. Entonces, ¿de qué sirve aceptar las molestias de ser católico? Sí, padre. ¿De qué sirve? Bueno, dejaremos eso para el domingo próximo. La clase ha terminado por hoy. Steve, aquí tienes a Benny. Benny Rampe. Tanto gusto, Benny. El gusto es mío. Los niños tenían sus buenas razones. ¿No se te ha ocurrido nunca hacerte católico? Verá, a mis padres tampoco les gusta la idea de que me case con una católica. ¿No podríamos casarnos y tratar luego de convertirnos? No podríais. Para que Mona se case contigo necesita una dispensa especial y que te comprometas por escrito a no oponerte a que practique su religión y educar a tus hijos como católicos. Eso no es tratar en un plano de igualdad a las dos partes. Bueno, sería hipócrita hacerlo así. Creemos que solo nuestra iglesia es la verdadera. Bien, si estáis en lo cierto, vuestras reglas son lógicas. Celebro que pienses así. Y en tal caso, yo sería un tonto si no me uniese a vosotros. ¿Lo harás, Benny? Steve, quiero a su hermana y deseo casarme con ella.
Si haciéndome yo católico se facilitan las cosas, trataré de serlo. ¡Oh, Benny, te quiero! ¿Lo has conseguido? No, todavía no. Menudo trabajo os voy a dar. No me bastará el catecismo. Estoy hundido hasta el cuello en lo que llamáis las pérfidas tinieblas. Procuraremos encender las luces. ¿Acaso Darwin no ha hecho tambalear todo el Génesis? Si lo hizo con nosotros, también lo hizo con la fe judía. Si yo fuese un buen judío, no estaría aquí. No creo que se pueda conciliar lo de Adán y Eva con la teoría de la evolución. ¿Por qué no? Buenas tardes, monseñor. ¿Padre? ¿Vení? Buenas tardes, señor. ¿Qué? ¿Cómo va eso? Creo que bastante bien. Ah, sigan, sigan. No quiero estorbarles. El padre enfermo y preguntaba por qué no. Porque mutuamente se rechazan. ¿No? Sí, se separa lo que es esencial en la Biblia. Lo que afecta a cuestiones de fe, a los nombres y detalles físicos que no hay que tomar al pie de la letra. Dogmático es que hubo una pareja de primeros padres, de los cuales desciende toda la humanidad. Esta verdad permanece, aunque fuera la evolución, el método que eligió Dios para crearlos. Escribí un ensayo sobre una cuestión análoga, planteada cuando Copérnico y Galileo hicieron su descubrimiento de la mecánica del universo. ¿Es esto? Sí, de un libro que escribo. A ratos perdidos. He recogido una cita sobre este tema de mi maestro, el obispo Quarengui. Sacra scriptura ostendit non motu celorum, sed via macelos. Pero hombre, ¿por qué no empezó por ahí? Eso sin duda lo aclara todo. La Biblia no enseña cómo se mueven los cielos, sino cómo ir al cielo. Es una frase muy bonita, pero ¿no te estás apartando un poco de la instrucción habitual? Es que Benny es duro de pelar. Yo no veo la dificultad. Al fin y al cabo, todo se reduce a una cuestión, Benny. Tener fe. Necesitas tener fe. Desgraciadamente, eso no parece ser contagioso. Oh, ¡qué escándalo es ese! Padre Laios. Al parecer ha ocurrido un milagro. Brota sangre de la imagen, le gotea del corazón. Lo ha descubierto Elena, una nueva emigrante italiana a cuyo marido apuñalaron ayer. Estaba moribundo al llegar al hospital. Ella vino aquí a rogar a la Santísima Virgen que lo salvara y encendió un cirio ante la imagen. Y cuando volvió al hospital, encontró a su marido sentado en la cama pidiendo espagueti. Ve allá inmediatamente, háblales en italiano, pero por Dios, que salgan todos de la iglesia. Miracoloso del cielo, preghiamo. Ingelandiamo di fiore la Vergine benedetta. Ingelandiamola coi fiori delle sue litanie. Signore, abbiate di noi pietà. Signore, abbiate di noi pietà. Cristo, ascoltateci. Santa Trinità, un solo Dio, Figlio Dio, Redentore del mondo, Spirito Santo Dio, Santa Maria, no hay duda de que sabe manejarlos. Santa Madre de Dio, el milagro de la cañería averiada. Ofrecido por la constructora Cornelius J. Deegan y compañía. Y yo que creía que era un alarde especial para convertirme. ¿Será un duro golpe para esas gentes cuando descubran la verdad? Tal vez no la descubran. ¿Cómo? ¿No va a decírselo? Eso ya no es cosa mía. ¿De quién, entonces? Yo informo del descubrimiento a Monseñor Monaghan, quien informa a la secretaría del cardenal Glennon. Y al final es el cardenal quien decide lo que hay que decirles. ¿Qué cree usted que decidirá? Probablemente arreglar la cañería y dejar que se apague el revuelo. Pero al no decirles la verdad, cometen ustedes un fraude. ¿Cuál es la verdad? ¿Que la cañería está rota? Eso solo es un hecho, Benny. Como que el Sol es el centro del sistema solar, los hechos no son más que partículas de una verdad mayor. La fe, ¿eh? La fe, sí.
La gente ve sangrar el corazón de una imagen y cree que es Dios la causa de ello. ¿Pero no lo es? Sí lo es. Dios es la causa primordial de todo. Por él gotea la cañería. Ya. Y a juzgar por la herrumbre, habrá trabajado mucho tiempo para llegar a su propósito. Durante toda la eternidad. Frank, bonita fiesta. ¿Cómo lo pasas? Pues hasta ahora he conocido a los Flynn, los Foley, los Flaherty. Los Deegan, los Dugan, los Donovan, los O'Connor, los O'Neill, los McMahon y a todo el clan O'Toole. Eso suena como una de las canciones de Frank. Con tantos irlandeses para guerrear a vuestro lado, los alemanes llevan las de perder. Solo hay un problema que tiene que aclararme. ¿De parte de quién está Dios? Es decir, ¿Dios es inglés, francés, alemán o norteamericano? Eso tiene que elegirlo él, todos lo invocan. ¿Estás contento? Nunca he sido tan dichosa como hoy. ¿Quiere que le presente a los Rampel? Con muchísimo gusto. Mamá, papá, os presento al hermano de Moni, el padre Steve. Encantado, señora Rampel. Señor Rampel. Tanto gusto. Les compadezco. No hay mayor soledad que hallarse entre una multitud de desconocidos. No son todos desconocidos. Con algunos había tenido relaciones comerciales, incluso con el anfitrión. Claro que ninguno me había invitado a su casa hasta hoy. ¿Tampoco tú a ellos a la nuestra? Tampoco yo a la nuestra, eso también es verdad. Bueno, amigos, reclamo un poco de silencio. Quiero proponer un brindis por Moni Fermoyle y su novio soldado. Ahí están. Por si no le conocen todavía, el muchacho se llama Benny Rampel. Pero no os inquietéis por el nombre, pues sé de muy buena tinta que pronto se convertirá en nombre católico. Y cuando tal cosa ocurra, y esto también lo sé de muy buena tinta, su apellido ya católico lo llevará Moni. ¿Y qué os parece si añadiéndole una O delante hiciéramos de toda la familia unos irlandeses honorarios? Ahora sí la respuesta. Dios es irlandés. Vámonos. Papá. Ana, hice mi última confesión. Estos son mis pecados. Diga. Me he entregado a un hombre. ¿Estaba prometida a él? Sí. Y no pudo esperar hasta haberse casado. No lo convenciste, Steve. Benny no se convertirá al catolicismo. Yo creí que entregándome a él conseguiría hacerle cambiar de idea. Steve, soy muy desgraciada. Oh, Moni. Por favor, ayúdame. ¿Accede a que vuestros hijos se eduquen en la Iglesia Católica? No. Dice que eso no es justo. No se casará conmigo si no quiero aceptarlo tal como es. Entonces no podéis casaros. Benny dice que en nuestro caso prescindamos de la religión y que nos case un juez. No sería un matrimonio sino vivir en pecado mortal. Pues, ¿qué puedo hacer? ¿Para qué crees que he venido aquí, Steve? A pedirte que me digas qué he de hacer. Aunque sea muy doloroso renunciar a él. Es cuanto puedes decir. Debes romper ahora mismo esas relaciones ilícitas. Steve. Padre. Soy tu hermana. Y yo un sacerdote. Lo que has hecho es inmoral, indigno. No es indigno. Estoy enamorada de él. Eso es pecado. Si no lo supeditas a un amor más elevado, al amor de Dios, lo es. ¿Recuerdas? Me decías que me agarrase a ti.
lo que estoy intentando hacer. Ayúdame. Por Dios, ayúdame. A Benny le enviarán pronto a Europa. Tal vez esté allí mucho tiempo. Los italianos dicen... L'amore fa passare il tempo. El tiempo fa pasar el amor. El amor hace pasar el tiempo. El tiempo hace pasar el amor. Por estos y todos aquellos pecados que sin querer haya cometido, imploro el perdón del Señor. Como penitencia rezarás tres rosarios y harás un buen acto de contrición. Señor mío, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Y propongo firmemente nunca más pecar. Eso no puedo decirlo. Es preciso. No he debido venir. Moni. Buenas tardes, padre Fermoil. Eminencia. Es que me quito el anillo para interpretar a Bach. Todos los días practico una hora. Mis familiares me incitan a ello. Tal vez odian la música y disfrutan al oír cómo la destrozo, o han descubierto que mientras aporreo el piano no los vapuleo a ellos. Eso debe de ser. No pueden decir que lo aporrea. Su eminencia toca muy bien. Las variaciones Goldberg son un gran desafío para un aficionado. Pero, ¿no tocaba su eminencia la fantasía cromática? Cuando alguien me alaba como músico, me gusta saber si entiende de música. No para tenderle una trampa, no es esa mi intención. ¿No? No, es por causa de mi endemoniada flaqueza ante la adulación. Sepa que soy incorregiblemente vanidoso, claro que no por mis encantos personales. Sino por ciertos talentos que no tienen nada que ver con mis funciones eclesiásticas. Por esta debilidad de mi carácter, debo estar siempre en guardia. No solo en bien de mi alma, sino de las ajenas. He leído su libro. No soy historiador, pero me parece que ha tratado certeramente el asunto. Gracias. ¿Por qué me lo ha enviado? Porque a Monseñor Quarenghi le gustó mucho y creí que... ¿Quarenghi? ¿Del Vaticano? Sí. Dijo que lo primero que debía hacer era obtener vuestro imprimatur para publicarlo. ¿Quarenghi leyó su libro? Sí. En realidad me ayudó a escribirlo. ¿Era usted muy amigo del tal obispo Quarenghi? Era mi maestro. Yo lo admiro mucho. Pertenece a la Secretaría de Estado, si no me equivoco. Sí, es coadjutor del cardenal Jacobi. Jacobi, cuya única pasión en la vida es preservar al Santo Padre de contaminarse con el contacto de los no italianos. Hay una buena razón para que al cardenal Jacobi le gustase su libro. No acierta a comprender lo que su eminencia... Porque trata de una época en que el hemisferio occidental no tenía significación eclesiástica. Diga, ¿por qué lo escribió? ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué esperaba ganar con ello? Yo no esperaba ganar nada. ¿Fama? No, ¿la admiración de Roma? Que el tema era sugestivo. ¿Tal vez un cargo en el Vaticano? No. ¿En la Secretaría de Estado, junto a sus amigos italianos? Solo pensé que era un campo que se había descuidado y... Vamos, examine sus motivos. Usted es un sacerdote ambicioso. No. Reconozco todos los síntomas. Se cree demasiado bueno para una parroquia. ¿Qué? Nunca he dicho tal cosa. ¿No cree que pierde el tiempo aquí? Sus dotes para los idiomas, los estudios, la diplomacia, se están desperdiciando en San Juan, ¿no es así? Confiéselo. No, eminencia. La verdad. Serviré a la iglesia donde me destinen. Padre Fermoil, ¿usted no está convencido de que podría ser algo más que un simple cura párroco? La verdad. Claro que sí. ¡Ja! Su eminencia me ha exigido la verdad. La ambición es un mal en cualquier hombre. En un clérigo es fatal. Pero a su edad aún puede ser curable. Empezaremos su tratamiento enseguida. Un clima frío, una dieta sencilla. Stonebury, magnífico. Stonebury será su sanatorio espiritual. Desde ahora es cura de Stonebury.
La iglesia parroquial se llama San Pedro, sin ninguna ironía. Ayudará al padre Halley. Es un hombre notable. Como pastor es una calamidad, pero como individuo carece de toda vanidad y ambición. De él podrá aprender humildad. Adiós, padre Fermo. Y papá y los demás. Fui a ver si te encontraba aún en San Juan. ¿Qué pasa? ¿Has visto a Moni? No. ¿Ni sabes nada de ella? No. Se ha ido. No fue a casa en toda la noche. No sabemos dónde está. ¿Se fue con Benny? No. Él embarcó ayer con su regimiento para Europa. Avísame en cuanto sepáis algo. Telegrafíame a Stonebury. Llámame. Espero tus noticias cuanto antes. Al pescante. El padre Halley me mandó que le recogiera a usted. Soy Hercule Hamilton. Tanto gusto en conocerle. ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! Padre Fermoil, perdone que no haya podido ir a recibirle. Bastante hizo con enviar a alguien. Gracias. Vaya, ha encendido un buen fuego. Sí, iba a hacer un poco de té. Bien, bien.
Voy a quitarme esto. Permítame que le ayude, padre. Gracias. Estoy tan acostumbrado a la soledad. Debió solicitar un coadjutor. Demasiados favores me ha dispensado ya su eminencia. Además, son muy pocos los ingresos para poder mantener a otro sacerdote. Bueno, ahora con usted las cosas irán mejor aquí. Claro que, en realidad, el domingo obtuve una colecta bastante buena. Un capital para San Pedro. $1.85. Mañana compraremos café para celebrar su llegada con algo extraordinario. ¿Qué le pasa? Nada, nada. Debería acostarse. No, se me pasará como siempre. ¿Está enfermo? No estoy enfermo. Siéntese. Un poco de pan y té y me repondré. ¿No quiere pescado? No, gracias. Esto es suficiente. La comida fuerte la hago siempre al mediodía. Pero si quiere el pescado... No, gracias. Mañana le llevaré a conocer la parroquia. Será mejor que descanse. La visitaré yo solo. Bendícenos, Señor. Y a estos tus dones que de tu infinita bondad vamos a recibir. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre, insisto en que tome el pescado. Tendrá hambre después de tan largo viaje. Ah, bonjour, Hercule. Buenos días, padre. ¿Cómo está usted? Venga, entre. Mi hija, Lalage. Buenos días, padre. Tanto gusto, Lalage. Bienvenido a Lanclin. Gracias. ¿Cómo está el padre Halley? No muy bien, por desgracia. Me alegro de que le hayan enviado para ayudarle. Y aquí tiene a mi mujer, Abel. ¿Comerá usted con nosotros, padre? Oh, es que yo... No se apure, hay para todos. Muchas gracias. Tengo que volver junto al padre Halley. Espere. El padre Halley necesita comer caliente. Con esto se repondrá. Oh, sí. Sí. ¿Desde cuándo sufre estos trastornos? ¿Hace mucho tiempo? ¿Qué dice el médico? Pues... ¿Le habrá visto un médico, verdad? Sí. No. No logró diagnosticarlo. Dijo que yo tendría que ir a un hospital una semana para una serie de análisis. ¿Y fue? No tenemos recursos. Pero la diócesis tiene muchos. No debe usted pedir nada, padre. Pero está enfermo. Su eminencia no debe enterarse de que estoy enfermo. ¿El cardenal Glennon? ¿Por qué? Pues verá usted. El cardenal me dio mi primera parroquia. San Anselmo, en Stone. Era una pequeña iglesia que tenía una gran hipoteca. Y yo... Yo no pude levantarla. De allí me envió a Needham. Una parroquia próspera. Hasta había dinero en el banco. Y yo dejé a Needham con deudas. Su eminencia me amonestó. Entonces me destinó
a Malden, en Eastfield. Cada vez en un lugar más alejado de su favor. Ya no puedo pedir más favores. El cardenal ha sufrido una decepción conmigo. No debes saber que he vuelto a fracasar. Padre Fermoy, su hermano ha telefoneado a la tienda que vaya a Boston lo más rápidamente que pueda. ¿Quieren ustedes? Hablar con nuestra hermana. Pues ella no tiene ganas de hablar con usted. Moni, por favor. ¿Qué queréis? Que vuelvas a casa. ¿Para qué? Le estás destrozando el corazón a... Por favor, ven a casa. Está bien, iré a casa. Supongo que a mamá no le importará que lleve a Ramón conmigo, ¿verdad? Se pasa la mayor parte del tiempo en la cárcel y apenas sabe leer, pero podéis decirle que es católico. Claro que no va a misa. Moni, escúchame. Benny no se fue para siempre. ¡Cállate! ¿Qué os habéis propuesto? Volveremos a empezar. Trataremos de hallar el modo de que tú y Benny podáis casaros. Te prometo que haré cuanto pueda. ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Qué quieres de mí? Yo solo quiero que seas feliz. ¿Eso es todo? ¿No quieres perdonarme también? ¿Acaso no es eso lo que más os gusta a los sacerdotes? Steve no es tu enemigo, Mon. Dios te perdonará. ¿Quiere oír mi confesión, padre? Desearía oír tu confesión perdón, en el padre, momento. Perdón, padre, perdón, padre, por haber pecado. Moni, no hagas eso. Haré lo que me dé la gana, ya estoy harta. Se acabó. He terminado contigo y también con tu piadosa, meliflua e hipócrita religión. Y también he terminado con Dios. La próxima vez que hables con él, díselo así de mi parte. Vamos a bailar, cariño. Tú no tienes la culpa. Sí que la tengo. Thank you.
Lalage. Hola, padre. ¿Usted ha hecho todo esto? Me dijo que cuidara al padre en su ausencia y lo he hecho. El médico está con él. ¿Qué médico? El doctor Carter. Lo he hecho venir de Lichburg. Trabajo a veces en su consultorio. Bueno, ya que está aquí, voy a volver a mi casa. Le agradezco mucho todo lo que ha hecho usted. Es poca cosa comparado con lo que hizo él. ¿El padre Haley? Cuando yo era niña, murió mi abuela. Muy anciana, muy asustada y muy religiosa. El padre Haley se encontraba enfermo, pero se quedó a su lado día y noche, rezando con ella y ayudándola a bien morir. Volveré para hacerles la cena. ¿Doctor? El padre Fermoil. Siento decirle que el párroco está muy grave. ¿Qué tiene? El nombre de la enfermedad. Eso lo sabemos, pero poco más respecto a ella. Se llama esclerosis múltiple. Ignoramos su causa y es incurable. Es la rendición de todo el sistema nervioso. Su desarrollo puede ser rápido o lento, pero siempre en la misma dirección. ¿Y a qué punto ha llegado en el padre Haley? Cerca del fin. Siempre ha tenido esta falta de energía. Creo que sí. Aunque no sé desde cuándo. Quizás se ha ido muriendo lentamente durante toda su vida adulta. Lo que es asombroso es que haya podido trabajar hasta hoy. ¿Qué podemos hacer por él? Necesitará un cuidado constante, en un hospital o en un sanatorio. No. Si ha de morir, que sea como un buen pastor, en su lecho y en su parroquia. Es que eso puede ser más duro para usted que para él. Gracias. Dele esto tal como indico. ¿Y es... ¿Es muy cara esa medicina? Sí, es un tratamiento muy costoso. Es agradable estar viendo cómo uno se va. Perdóneme por lo mucho que tardo en lograrlo. ¿Hacer todo esto no le molesta? No, lo hago a gusto. Es curioso. ¿Qué es curioso? Que una chica joven y atractiva se entregue a esta tarea día y noche. Usted es sacerdote. Por lo tanto, comprenderá lo que es desear ser útil. Sepa que también tengo mi vocación. He sido aceptada por las Geraldinas. ¿Las Geraldinas? Las hermanas enfermeras. Sí, ya sé, ellas asisten a los incurables. Sí, ya los agonizantes. ¿Y esa es la vida que desea? Es la vida para la que he nacido. ¿Vio alguna vez este anillo? Sí, era mío. ¿Cómo lo consiguió? Un regalo, Eminencia. ¿De quién? De un amigo. ¿Dónde lo encontró su Eminencia? A su perista, como entre lámpara los llaman ustedes, lo pescaron. Uno de los objetos recobrados fue este. La policía creyó que habría sido robado a un obispo, pero los gemelos Karagusian aseguran que se lo compraron a un tal padre Fermoil. Nunca había conocido a un sacerdote que trabajara para la mafia, pero en Roma debió establecer contactos muy interesantes.
¿Qué remedio, Eminencia? Para pagar mis estudios en el seminario, tuve que vender opio en la plaza de San Pedro. No me tiene miedo, ¿eh? No. ¿Por qué? Me temen todos. Quizá porque usted me recuerda a mi padre. Él tiene muy mal genio y grita fuerte, pero únicamente se limita a vocear. Su padre es muy afortunado si su hijo no le teme. Volviendo al anillo, ¿por qué lo vendió? Necesitaba dinero. ¿Para qué? Motivos personales, Eminencia. Motivos personales no es respuesta de un sacerdote a su arzobispo. Lo necesitaba para comprar los medicamentos para el padre Hale. ¿Está enfermo? Está muriéndose. ¿Por qué no se me ha dicho? Él no quería que su Eminencia lo supiera. Padre O'Brien, que traigan mi coche. ¿Cómo estás, Larry? Como siempre, dando malos ratos a todo el mundo. Ya me conoces. ¿Otra vez te he fallado? Oh, no, soy yo quien te ha fallado. ¿Quién sido tú hubiera aguantado tanto tiempo un viejo tonto como yo? No eres tal cosa. No, Larry, no malgastes conmigo tu elocuencia, que siempre dijimos que te llevaría a la cumbre. A la cumbre de una montaña de vanidad humana. Te agradezco de corazón que me dieras esta parroquia. La más pobre de la diócesis. Ha sido rica para mí. Y luego me enviaste al padre Fermoil. Un vanidoso y ambicioso cachorro de Roma. ¿Tú te parecías mucho a él? ¿Ese es un golpe mortal? No, me refiero a su buen fondo. Deja que él me suceda aquí. Será un buen párroco, estoy seguro. Todo el mundo le quiere ya. Buena idea. Gracias, Ned. Larry. ¿Qué? Me concederás un último favor. El que sea. ¿Querrás darme la extrema unción? Será para mí un gran honor, Ned. Pax Vic Domui. Et omnibus habitantibus in me. Me temo que esto acabará muy pronto. Usted se encargará de cerrar la iglesia. Enviará los archivos al deán de Haverhill. Pero, Eminencia, si mantenía abierta esta iglesia, era solo por él. Pero su Eminencia le dijo que... Le di las gracias por la idea. Yo tengo otra respecto a usted. Pero la gente necesita una iglesia. Vendrá un sacerdote los domingos a decir misa. Lo demás se hará en Haverhill. Un día a la semana no basta. Tendrá que aprender que cuando formo un propósito me disgustan las discusiones. De lo contrario, no me servirá usted para ser mi secretario. ¿Seguro de que es el mismo? Completamente. Y ahora tenemos el gusto de presentarles a Bobby y su sador Abel. Welcome, welcome, welcome home. From the land across the pond. Here I stand with you.
How clearly I remember the 11th of November. It seems like only yesterday to me. The armistice was signed, so I had to leave behind all the girls I polyvooed with in Paris. I picked a lot of peaches over there. Now Wilson's making speeches over there. As for me, I'm qualified to say that they haven't got the girls in the USA that they have in Paris, France. No, they haven't got the girls even on Broadway who can dance the way they dance. I never will forget them, forget what I saw. Never would have met them if there hadn't been a war. Because they haven't got the girlies in the USA that they have in Paris. Mad old Paris, bad old Paris, France. Caballeros, tengo el gran placer de presentarles al suave tigre del tango, Ramón Gongaro, y su partener. Esa no es Moni. ¿Dónde está? Yo no la he visto desde hace 5 meses. ¿Dónde la vio la última vez? En Albany. Se deshizo el número allí. ¿Quiere decir que allí la abandonó? No. Yo le dije... ¿Qué le dijo usted? Que yo se lo pagaría. ¿Que le pagaría qué? El aborto. Pero no quiso. Bravo. Nuestra única pista y lo deja sin sentido. ¿Qué pasa ahí? Es nuestro amigo, guardia. Se ha alegrado un poco más de la cuenta. Usted será a cargo de que en una noche tan fría un hombre necesita calentarse un poquito. Buscaré un taxi para que se lo lleven. Es usted muy amable, guardia. Where is she? 5 Stanhope Lane, I think. A noble and lonely task it is, preserving the law and order on a night like this. Thank you, officer. Segundo piso atrás. ¿Quiénes son tus amigos? Second floor in the back.
Agárrate a mí, Moni. Agárrate a mí. Steve. Soy el doctor Parks. ¿Es usted el marido? No. No tiene marido. Es nuestra hermana. Su hermana está de parto desde hace varios días y ha perdido mucha sangre. ¿Por qué no ha recibido asistencia médica? Porque no sabíamos dónde estaba. Su pelvis es anormalmente estrecha y la cabeza de la criatura más grande de lo corriente. El parto normal es imposible. No pueden practicarle la cesárea. Demasiado tarde para eso. Pero podemos salvarla. Necesito el permiso de ustedes para hacer una craneotomía fetal. ¿Una craneotomía? Sí. Es aplastar la cabeza de la criatura. ¿Pretende matar a la criatura? Usted no puede dejar morir a Moni. Creo entender que se trata de un escrúpulo religioso. Es un mandamiento. No matarás. ¿Y le parece bien matar a Moni? Si ella muriese porque no queremos cometer un crimen para salvarla, sería de muerte natural. Pero el niño... Eso sería tomar una criatura de Dios, viva, con un alma, y asesinarla. No permitiré que mate a Moni. Dispensen, no queda mucho tiempo. ¿Es usted miembro de la familia? No. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? Él la tiene. No puedo dar mi consentimiento a un crimen. ¿Puedo verla? Dese prisa antes de que haya perdido a los dos. Moni. Un momento. Moni. Moni, ¿me oyes? Sí. Moni, di conmigo. Señor mío Jesucristo, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Oh. Señor mío Jesucristo. Señor. Señor mío. Perdone, padre, pero tenga que irse ahora. Ego te absolvo ad omnibus tensoris et peccatis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Collata dignita sin actum laborum et meritorum potentissima religionis causa abunde cedat. Ex elibus Vaticanis, via decima octava primis, anno millesimo nonagesimo trigesimo nono. Aloysius, cardinale di Maglione, sanctitatis sue, a secretis stato. Decima octava mensis aprilis, anno millesimo nonagesimo trigesimo nono. Pius decimus secundus, pontifex maximus, creavita crenunciati sancte romane ecclesie, cardinale in presbiterum eccellentissimum et reverendissimum donum domum, stefam in sermoie, angelina regina, cumpleaños sei. ¡Feliz cumpleaños! ¡Anda, preciosa! ¡Anda, sí! Pues claro que sí, y sí, es una niña muy lista. ¡Qué bonita es ella! ¡Anda! ¡A ver, a ver! ¡Ah, ah! ¡Ah, bravo! ¡Muy bien! ¡Sube, sube! Padre Callahan te ha hecho el equipaje. Si se le ha olvidado algo, cómpralo en Roma. ¿En Roma? Sí. El Papa murió esta mañana.
capitán. Que hemos perdido 3 días. Si aclara mañana, podremos recuperar uno. Tendrá que ser más de uno. Lo único que me mantiene vivo es pensar que llegaré a tiempo de votar por un nuevo papa. ¿Por qué pasar todo esto y llegar tarde otra vez? ¡Ay! 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 ¿Dónde está mi baúl? Prometieron enviarlo enseguida. ¿Qué ocurre? Nada. Ya no puede tardar en salir el humo blanco o negro. Esta votación ha sido extremadamente larga. Tal vez sea negro. Tal vez no haya aún mayoría. Lo preferiría así, padre Fervo. ¿Qué importa una votación más si hay desacuerdo? La Iglesia norteamericana debe participar. Stephen, me alegro de que hayas venido. Siéntate. Dime, ¿qué tal has pasado este espléndido día romano? La audiencia privada debe haberos satisfecho. ¿Cómo es el nuevo papa? Sorprendente por la rapidez con que ha subido. Un hombre que fue hecho cardenal hace solo 8 meses. Le he sugerido un procedimiento para el próximo cónclave. ¿Un procedimiento para cuando muera él? Debe haber sido un punto delicado. Él pareció no afectarse por eso. Le expuse que aunque se construyesen barcos más rápidos, 10 días es poco tiempo para venir de los Estados Unidos a Roma. Convino en ampliarlo a 15 días. Enhorabuena, porque eso ha sido un gran éxito. Pero no el único que he tenido. Antes de que se me olvide, tu anillo episcopal. Lo necesitarás un día de estos. El Santo Padre parece estar francamente interesado por Norteamérica. Le he hecho notar la ausencia casi absoluta de compatriotas nuestros entre el personal de la Secretaría de Estado. Y de esto a convencerle de que al Vaticano le serán necesarios tus servicios en el futuro, solo hay un paso. Serás un prelado doméstico, Monseñor Fermoil, con derecho a llevar sotana morada y esclavina. Pero, Stephen, ¿qué te pasa? Es algo muy difícil de explicar. ¿Qué es? Habla, hombre. No puedo aceptar un cargo en el Vaticano. ¿Aceptar? No es cuestión de elegir. En este caso, sí. Tengo que dejar el sacerdocio. Eso es imposible. Es absurdo que de repente decidas... No es de repente, Eminencia. Lo he pensado durante varios años. Solo os lo digo ahora porque... ¡Qué obra maestra de oportunidad! Hace una hora, a instancias del Papa, le enumeraba tus virtudes al cardenal Jacobi. ¿Qué dirá de esto con sus prejuicios antinorteamericanos? Harás que retrocedamos una década. Deploro sinceramente los contratiempos que ello pueda causar a su eminencia, pero yo creo que... No me importa lo que creas, ahora o nunca. Vete, ¿me has oído? Vete. Nuestra conversación ha terminado, estás despedido. Vete. Adelante. Eminencia. Ni siquiera te has dignado explicarme por qué quieres dejar el sacerdocio. Lo hubiera hecho si hubiese tenido oportunidad.
Está bien, ahora la tienes. ¿Me puedo sentar? Os lo ruego. ¿Por qué no te has confiado a mí? No lo sé. Quizá mis ideas no estaban bastante claras. Debo saber qué se oculta detrás de esa extraordinaria decisión tuya. No estoy seguro de poder separar una razón de las demás y decir... esta es la causa. No creo que yo estuviera hecho para ser sacerdote. No fue mía la idea. Mis padres lo decidieron cuando yo era pequeño. Recuerdo que siempre se consideró eso tan natural, como que mi padre saliera a ganarse la vida y mamá se quedara a cuidar la casa y los niños. Nadie dudaba de ello. Ni siquiera yo. Se ahorraba un dólar a la semana para mi educación. Un dólar del pobre sueldo de un tranviario. Al empezar el bachillerato, mi hermano ya me llamaba el cardenal. Esta mañana yo te hubiera dicho que él era un profeta. Mi única duda era que no creía tener la firmeza necesaria para ser un buen sacerdote. Para negarme a mí mismo lo que tenía que negarme. Y vivir sin la dulzura de una mujer. De otro lado estaban mis estudios, los cuales me gustaban y sobresalía en ellos. Mientras todo se redujo a la teoría y no a la práctica, me sentía en mi elemento. Pero llegó el día en que tuve que valerme yo solo y actuar en funciones de ungido de Dios, respondiendo a preguntas de los fieles sobre lo que era bueno y lo que era malo, y tomando decisiones por ellos. Y fue mi propia hermana quien pidió mi ayuda. Descubrí que no se la podía dar porque ella necesitaba al hombre, al amigo, al hermano. Y yo solo supe ser un juez con una serie de preceptos. Por fin otro día, por ser sacerdote, tuve que dejarla morir. Sí, sé que hice lo que tenía que hacer. Lo que debía hacer como sacerdote, representante de la ley de Dios. Pero no podía haber hecho lo que un seglar en la misma situación. ¿Fingir que ignoraba la ley? No combato los preceptos. Lo único que quiero es no ser yo el que tenga que aplicarlos. A ninguna hermana del prójimo. No quiero tener poder sobre las vidas de los demás. No puedo afrontar la responsabilidad. Eso es lo que me ocurre. Sentado en el confesionario, escucho a un ser que me dice sus pecados y soy yo el que tiembla de terror. Yo no sé qué va a ser de mí. Necesito saber qué otra cosa puedo hacer. Porque creo y rezo por ello que ha de haber otra clase de vida para mí. Una vida para la cual esté hecho y que no me turbe el sueño. Voy a pedirte que me hagas un favor, porque creo que estás muy equivocado. Creo que yo sé ver tu problema más objetivamente que tú. A pesar del modo como llegaste a ello, tú tenías que ser sacerdote. Lo que te pido es que aplaces tu decisión. Como obispo tuyo puedo hacer una cosa. No es corriente, pero puedo permitirte que dejes por un tiempo el sacerdocio activo. Le diré a Jacobi que es por razones de salud. Y lo es. Por la salud de tu alma. El sacerdocio no es cosa que se pueda poner y quitar a voluntad de uno como la sotana que llevas. Es parte de ti. Piénsalo, Steve. Tómate un año o dos, si quieres. Si al final de ese plazo sigues pensando del mismo modo, haré todo lo que pueda para conseguir que te concedan la secularización. Pero si desearas continuar siendo sacerdote, estoy seguro de convencer al Santo Padre de que mantenga disponible tu puesto aquí. Es lo mejor que puedes hacer. Steve, por mí y por ti.
Debido a las vacaciones, no nos veremos durante 2 semanas. Para la próxima clase, quisiera que redactaran una conversación en inglés sobre un viaje en automóvil desde Viena hasta Salzburgo. Hasta entonces, auf Wiedersehen. Unas felices vacaciones, profesor. Ya estoy deseando volver a verle dentro de 15 días. Gracias. Adiós. Adiós. Deseo que lo pase muy bien, señor profesor. Gracias, igualmente. ¿Qué, señorita Leiteborg? Nada. Felices vacaciones. Gracias. ¿Molesta que vaya a su lado? No, en absoluto. Es que es mi camino. Hábleme de Norteamérica. ¿En 20 palabras o en menos? No, en más. Dispongo de toda la tarde y hasta de toda la noche. Quiero estar preparada. ¿Preparada para qué? Mi sueño es ir a Norteamérica algún día, donde se piensa en el futuro en vez de pensar siempre en el pasado. Oh, invíteme a una taza de café. Encantado. ¿A dónde iría de Norteamérica? Primero a Nueva York, claro. Uh-huh. Luego no lo he pensado todavía. ¿A dónde cree que debiera ir? Pues... ¿De dónde es usted? De Boston. ¿Boston? Eso es de Massachusetts. 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 Hábleme de Boston. Así de improviso, no sé. Que nací en Boston, que crecí con mi familia. Cuando era niño íbamos a nadar al río. Supongo que todo esto no induce a visitar Boston. Pues yo iré a Boston. Dígame, ¿qué hace usted? Doy lecciones. Quiero decir, cuando no da lecciones. ¿Sale usted? ¿Va al teatro? ¿A fiestas? ¿Quiénes son sus amigos? Intento averiguarlo, pero nadie parece saberlo. A veces creo que lo único que hace es quedarse sentado solo en su habitación de la Stallburgasse. ¿Cómo sabe dónde vivo? Lo he seguido. Usted es distinto que los otros hombres. ¿De los otros hombres? Usted sabe esperar. ¿Esperar a qué? ¿A quién? ¿Qué va a hacer durante las vacaciones? Seguramente quedarme sentado solo en mi habitación de la Stallburgasse. ¿Quiere saber una cosa? Sí. No le dejaré hacer eso. No había opción para las chicas, solo el matrimonio. Hoy no hay bastantes hombres. Las familias han perdido su dinero. Muchas de mis amigas tienen empleos o los buscan. Y así la gente cree que soy afortunada porque un hombre joven y rico quiere casarse conmigo. ¿Y usted cree que tiene suerte? No estoy segura. Para mí trabajar en un empleo no es ser una mujer. Yo sé que hay una cosa que haría bien... Para la que creo haber nacido. Querer a un hombre. Quererlo tanto que toda mi vida la dedicaría a hacerlo feliz. Es cierto, estoy seguro de que lo será. Tratándose de toda mi vida, he de hallar al hombre que me conviene.
no hago más que hablar de mí. Y también de Viena. Y usted habla de Norteamérica, pero nunca de Stefan Fermoy. No hay mucho que hablar de él. Estoy en Europa hace año y medio dando lecciones. Primero en Milán, luego en Múnich y ahora en Viena, a donde me manda la Escuela Internacional de Idiomas. ¿Pero qué hacía usted antes? Quiero decir, en Boston, ¿qué hacía allí? ¿Por qué vino a Europa? ¿No tenemos que bajar aquí? La abadía data de 1410. La iglesia, construida en bello estilo barroco entre 1721 y 25, tiene una torre, sin duda la más hermosa torre barroca de Austria. ¿Parece usted el Badeker? Es que trato de no hablar de nosotros. El mayor atractivo del interior lo tienen los relieves en estuco del techo. Las pinturas del altar son de Smith de Krems. El púlpito ricamente labrado por su padre, Johann Smith, y la sillería... Sí, sé bien todo eso. Ya había estado aquí antes. ¿Había estado? Muchas veces. ¿Por qué? Vengo aquí a rezar. Es un hombre extraño. Soy un sacerdote. Tengo una dispensa temporal. Excepcionalmente, cuando un sacerdote no está seguro de su vocación, se le concede tiempo para reflexionar. ¿Y qué ocurrirá al terminar el plazo? Debo decidir si me juzgo apto para el sacerdocio o solicitar mi secularización, que tal vez me conceda. Entre tanto, esos votos todavía me atan. ¿No será más difícil para usted estar conmigo ahora que me lo ha dicho? No creo que sea más difícil. Porque si yo me creyera capaz de ejercer alguna influencia directa o indirecta en su decisión... ¿Qué pasaría? Dígame. ¿Qué haría de ello? ¿Cómo diría yo? Un empleo para toda la vida. Ana María. No admito discusiones sobre esta noche. Tiene que ver un baile vienés y este es el último de la temporada. He alquilado todo lo necesario. Mire. ¿Frac? ¿Camisa de etiqueta, corbata blanca? ¿Chaleca? Chaleco. Chaleco. Y una capa. Ah, y manchete nofen. ¿Cómo se llaman? Gemelos. Gemelos. ¿Y esto? Botones. Y sombrero de copa. Anna Marie. Guten Abend, Kurt. Guten Abend. Ich würde dich bewerben aus heute Abend. Danke. Voy a presentarte al señor Stephen Feldman. Stephen, le presento a Kurt von Harman. ¿Herr von Harman? Mucho gusto en conocerle. Norteamericano, ¿verdad? Sí. Entonces está acostumbrado a prestar sus tesoros a la empobrecida Europa. ¿Me permite que baile? Anne-Marie. ¿Me disculpa? Que es de Norteamérica. ¿Es realmente cierto que allí no está permitido beber ni siquiera cerveza? ¿Están chiflados los que han impuesto la prohibición? Es evidente que la votaron, considerando que cualquier medio está justificado para eliminar los males de la embriaguez. Dispense. ¿Sabe
usted lo que es esa prohibición? Es como si para eliminar el mal de la seducción amorosa se votara una ley que prohibiera a las personas enamorarse. ¿Se imagina lo que sería una vida sin enamorarse? Simpático. ¿Kurt? ¿Sí? Sí, lo es. ¿Y es el que la pretende? Sí. ¿Está celoso? Soy sacerdote, Ana María, pero también soy un hombre. Los hombres pueden mostrar sus sentimientos, un sacerdote ha de ocultarlos. Yo ya no puedo ocultarlos. Creo que estoy enamorado de usted. Yo sé que estoy enamorada de usted. Que me beses mientras sigas casado con la iglesia. Pero en Viena, hasta para los hombres casados, resulta un auténtico pecado no bailar el vals.
Conteste esta carta de Filadelfia. Dígales que no habrá audiencias privadas por lo menos hasta dentro de 6 semanas. Bienvenido al Vaticano, padre Gillis. Monseñor Fermoy. Su carta al Santo Padre me la pasaron a mí en calidad de consejero de asuntos norteamericanos. ¿Me recibirá? ¿Realmente me recibirá su santidad? Me temo que no podré arreglar eso, pero he logrado que pueda exponer su caso al cardenal Jacobi. Es lo más aproximado a una audiencia del Papa. No sabía si me contestaría. Desde que envié mi carta el día que llegué a Roma, no he hecho más que esperar a que me telefonearan. Vamos allá. Sua Eminenza ci aspetta. Fermo y adelante, adelante. De modo que este es el sacerdote norteamericano de quien nos habló. Volveré cuando hayan terminado. No, no, quédese. No tardaremos mucho, ¿verdad? Monseñor Fermoy y el cardenal Quarenghi son viejos amigos. Como verá, está usted en un nido de diplomáticos, padre. Eso significa que si cualquiera de nosotros dijera exactamente lo que piensa, sería un desliz de la lengua. Siéntese. Díganos en qué podemos servirle. El padre Gillis es párroco del pueblo de la Mar, estado de Georgia. Sus feligreses reunieron el dinero para que viniese aquí. Ah, muy bien, eso es muy interesante. San Judas, Eminencia. La iglesia se llama San Judas. Abogado de las causas perdidas. Esta no nos gustaría perderla. El caso es que solo hay una escuela católica en aquella región de Georgia. Y, en fin, que esa escuela no admite a los niños de mi parroquia porque son negros. ¿Y qué? Pues, Eminencia, ¿es cristiano hacer eso? Es contrario a los principios católicos que una escuela católica rechace a unos niños por su raza. Pues claro que lo es. Pero contamos con la maquinaria más perfecta para lograr el adecuado mantenimiento de esos principios. Hice lo que debía hacer. Fui a ver al deán del distrito, el padre Whittle, y dijo que nunca permitiría que entrasen niños de color en la escuela. ¿Y su obispo? Le escribí y no contestó. ¿Y entonces usted decidió que el único recurso que le quedaba era venir a Roma y contarle su problema al Papa? Perdone, Eminencia, pero ocurrió una cosa antes de que el padre Gillis decidiera venir. Su iglesia fue incendiada. Algunos de los hombres de mi parroquia, que creen que ya es hora de que eso cambie, formaron piquetes alrededor de la escuela de los blancos. ¿Formaron qué? Que se manifestaron ante la escuela con carteles de protesta contra la discriminación. Recibí entonces anónimos, cartas y llamadas telefónicas. Y una noche, hombres encapuchados incendiaron mi iglesia. ¡Qué bárbaros! No obstante, no creo que hable mucho en favor de su discreción sacerdotal, que por su obstinación en oponerse a una peculiar política social, creo que haya quedado sin iglesia. ¿Política, querido Jacobi? Desde luego, la profanación es una cuestión moral. Yo me refería a las actividades del padre Gillis. ¿La discriminación es también una cuestión moral? No es necesario decirme que los prejuicios de raza son totalmente opuestos a las enseñanzas de Cristo y de su iglesia. La cuestión es saber si es prudente utilizar métodos que tienden a ser inflamatorios. No creo que podamos permitirnos usar métodos que tiendan a ser glaciales. Lo cierto de este problema es que la mayoría de los hombres de color del mundo no tienen otra prueba de nuestra democracia. La democracia, querido Fermoy, no es ni la última, ni tampoco necesariamente la mejor forma de gobierno. Es sencillamente la doctrina favorita de un continente descubierto por un hombre que se imaginaba que iba a otro. Su Eminencia sugiere un apasionante tema de discusión, pero mi punto de vista es que cuanto afecta a la libertad en Norteamérica importa al mundo entero. Pero ¿no es vuestra preciosa separación de la Iglesia y el Estado una parte de esa libertad? ¿No me está diciendo siempre que por ningún concepto debemos inmiscuirnos en los asuntos internos de su país? Siguiendo su lógica, es una locura desafiar los profundos sentimientos y convicciones del pueblo de... ¿Cómo se llama ese estado?
Georgia, Eminencia. Georgia. Padre Gillis, permítame sugerirle que su obligación primordial no consiste en las reformas políticas y sociales, sino en cuidar de las almas inmortales de su rebaño. Gracias, Padre Fermoil, por haber traído al Padre Gillis. Siempre es grato conocer a un hermano en Cristo. Adesso continúa el nuestro lavoro porque yo veramente no recuerdo cómo son o rimaste. Forse vero voy a recordar... Es que doverano insorte le maggiori difficoltà nei rapporti col governo. ¿Eso es todo? Confiaba en que podríamos convencerle. ¿Qué hará cuando vuelva allá? Gracias por haberme ayudado. Tengo que ir allá, Alfeo. Le dije que contase con mi ayuda y te he fallado. Has hecho todo cuanto has podido dentro de los límites de tus funciones. En otra ocasión alguien requirió también mi ayuda. Hice cuanto pude dentro de mis funciones, pero no bastó. Si cometiste un error con tu hermana, si eras demasiado joven para ser a la vez sacerdote y hermano para ella, lo has expiado con creces hace mucho tiempo. No necesitas buscar nuevas maneras de torturarte. No quiero encontrarme de nuevo con que es demasiado tarde para hacer algo. ¿Pero qué vas a conseguir reuniéndote con el padre Gillis? No lo sé. Solo sé que tengo que hacerlo. No creo que para ti sea una sorpresa la noticia de que el Papa tiene tu nombre en la lista de los nuevos obispos. He oído ciertos rumores sobre eso. ¿No me irás a decir que no te importa? Me importa mucho, pero también me importa lo que le suceda a Gillis. Trataré de no comprometer a la Santa Sede. No tengo que ir como emisario oficial. Aún así, necesitas el permiso del Santo Padre, lo que significa el de Jacobi, por desgracia. ¿Y no podría entrar en el pensamiento de Jacobi la idea de que yo pueda hacer el ridículo en Georgia? Tal vez. ¿Por qué no le hace usted pensar en esa posibilidad? ¿Por qué habría de hacer yo una cosa así? Para que él piense que mi viaje mermará mis posibilidades de ser obispo y que, animado por esa idea, se decida a darme su permiso. Que Dios me perdone por haber sido yo quien te inició en la diplomacia. Está bien, padre. ¡Tío Steve! ¡Qué alegría tengo de verte! Regina, deseo presentarte a un compañero de viaje, el padre Evelyn. Padre, lo siento, ha sido horrible. No creo que para el padre Evelyn haya sido muy penoso. Nunca había sido tan bien recibido. ¿Y ahora? Tío Steve, me alegro de que seas tú. Bueno, de que no seas él, tú eres mucho más guapo y más joven. Tan zalamera y tan guapa, tendrás muchos pretendientes. Número 4. ¿Nada que declarar? Nada. Gracias, padre. ¿Nada que declarar? Nada. Steve. Hola, chico. Estás estupendo. ¿Qué haces para conservar la línea? Rezar y llevar cuenta estricta de las calorías. ¿Cómo te va? Estupendamente. Sin un centavo, pero me aplauden todas las noches. Canto en uno de los mejores speakeasies de Boston. Confío en que podré ir a oírte antes de volver a Roma. ¿Cuáles son tus planes, hijo? Ah, eso es lo malo. No debieras haber venido a Nueva York. ¿Por qué dices eso? ¿Tan vieja soy que no puedo viajar? Quiero decir que tengo que tomar el tren esta tarde y apenas tendremos tiempo para comer. Pero vale la pena. No quiero que gastes dinero. Viajes de ida y vuelta para ti y Regina. ¿Acaso lamentas que la haya traído? Es un verdadero encanto. Maravillosa. Tenerla a mi lado me ha facilitado mucho aceptar la voluntad del Señor. Verla ahora me lo facilita a mí. Thank you.
favor, ¿dónde vive el padre Gillis? En esa casa. Gracias. Monseñor, padre Fermoil de Boston, por ahora. Pase, por favor. Reverendo padre Whittle, le presento al padre Fermoil. Tanto gusto en conocerle. El gusto es mío. ¿El sheriff Dubrow? ¿Qué le trae a Lamar, padre? Soy amigo del padre Gillis. Confío en que no les interrumpo la conversación. Yo he dicho ya lo que tenía que decir. Hay una ley contra los incendiarios. Yo iba a intervenir, así que cuando Gillis... Bueno, el padre Gillis hizo su denuncia, presenté los cargos. Mañana puede ir al juicio a declarar como testigo. Eso si ustedes no le hacen entrar en razón. Es su amigo, no el mío. ¿Enterados? Yo no. ¿Por qué lo dice? Porque habrá contratiempos para todos. Para él, para mí y la iglesia. ¿A qué ha venido aquí, padre? Se lo he dicho, soy amigo del padre Gillis. Pues, como amigo suyo, dígale a este muchacho testarudo. No es un muchacho, padre, sino un sacerdote. ¿Pretende corregir mi terminología, padre? Solo quiero recordarle que todos somos hermanos en Cristo. Entonces, hermano Yankee, ¿quiere decirle a este padre Gillis que no debe presentarse a declarar? Porque la gente de por aquí tiene los ánimos muy soliviantados. ¿Usted quiere ir a declarar? Sí, padre. Bien. El padre Gillis irá al juicio mañana. Lo que faltaba. Esto acaba de arreglarlo todo. Oiga, usted no sabe todavía cuál es la situación aquí. Señor Dean, han quemado una iglesia. Se ha presentado la denuncia y hay que declarar como testigo. ¿Por qué no se ha de seguir el curso normal de la ley? Sí, ya conozco esa santa y virtuosa rectitud de los Yankees. Usted no declarará, padre. Y además retirará su demanda. ¿Y usted? ¿Me dará el nombre de su superior, a quien informaré de su actitud? ¿Le han enviado de Roma? No vengo oficialmente. Y mi presencia es cuestión confidencial entre nosotros. Pero mi inquebrantable opinión es que debemos permitir al padre Gillis que actúe como crea conveniente. Como usted diga, monseñor. ¿Eso significa que puede contar con su apoyo en todo cuanto haga? Sí, pero yo... Entonces tal vez podríamos discutir los detalles de ese apoyo camino de la ciudad, si me lleva en su coche. He de buscar hotel. Desde luego. Con mucho gusto. Nos veremos más tarde. Casi no puedo creer que esté aquí. Creí que a nadie le importaba esto. ¿Tan poca fe tiene usted? El hotel está al otro lado de la plaza. La segregación es ley de Dios. ¿Quién le ha dicho a usted eso? No necesito que nadie me lo diga, padre. Está en la Biblia. ¿Y quizás es también ley de Dios quemar las iglesias? No tenemos nada que ver en eso, padre. Soy una buena católica. Todos ellos serán de su feligresía. Tiene que hacerse cargo del problema. Además, aquí somos minoría. Estoy seguro de que no habría permitido esta demostración si lo hubiera sabido. Haré que se acabe esto ahora mismo. Queridos hermanos, ¿queréis prestarme atención un momento? ¿Qué pasa ahora ahí?
¿Desea algo, señor? Necesito habitación para dos noches. No. Pues es el caso que no tenemos ninguna disponible. Sí, creo que está usted entremetiéndose donde no le llaman, ¿eh? Me huelo que ha sido usted quien ha hecho disolver esa manifestación. Para un sacerdote católico, aconsejar a los de su fe no es entremeterse. Tal vez no sepa lo que pasa en este pueblo. Cierto negro trata de fastidiar a algunos blancos. Un sacerdote negro. Un sacerdote católico negro. No se puede llegar a nada más bajo. Quizá podría recomendarme un parador de turistas. Si es turista, ¿por qué no se larga a otra parte antes de que tenga que arrepentirse? No encontrará una cama esta noche. En este pueblo, no. ¿Quién sabe? Es posible que encuentre cama en el barrio negro. Sí, tiene razón. Es posible que alguna mujerzuela de color de alquitrán le haga sitio en la suya. ¿Qué te parece a ti? Creo que vamos a tener un trabajito esta noche. El despacho del sheriff. Dejadnos paso. Quitadle eso. ¿Cómo llamáis vosotros a esto? Quiero decir ese nombre especial. Un crucifijo. Sí, eso es. Así lo llamó el negro ese cuando se lo quitamos. Y menuda perra cogió el tío con esto. Pues no quería besarlo mientras le estábamos fortaleciendo el carácter. Pero no vamos a aguantar más tonterías. ¿Sabes qué le vas a hacer a este muñeco de latón, padre? Le vas a escupir. ¿Y eso qué demostraría? Solo que habéis logrado aterrorizar a un sacerdote hasta el extremo de profanar la imagen de Cristo. Bueno, quizá con eso sea suficiente. Porque cuando vuelvas al norte les dirás a los amantes de los negros que aquí no son bien acogidos. ¡Anda, escúpele! ¡Te he dicho que le escupas!
Pues sale tú, empieza. Dale, dale fuerte. Tal vez necesita un poco de música. ¿Has traído la armónica? ¡Ah, venga, adelante! Garantizado para curar grietas, magulladuras y latigazos. ¿Quién es usted? Me llamo Leif. ¿Vive en Lamar? Toda mi vida. ¿Es católico? No. ¿Por qué hace esto? No tiene importancia. ¿Cree que podrá andar? Lo intentaré. Lo llevaré al empalme de Hueso. Podrá coger un tren para el norte. Voy a volver a Lamar. Hay allí un juicio que empieza esta mañana. Está visto que usted es duro de pelar, ¿eh? Mi coche está en ese campo. ¿Usted sabía dónde estaba yo? Usted es uno de los de anoche. Sí. Uno empieza una cosa y no sabe siempre qué sentirá luego. Anoche. No siga hablando. Toque. Thank you.
Stefano, Alfeo. Monseñor Fermoil, deseábamos mucho hablar con usted, pero no pudimos encontrarle. He vuelto a Europa en un barco pequeño, Eminencia. Necesitaba tiempo para meditar. Su publicidad ha viajado más deprisa y ha servido para recordarnos su afición a lo dramático. Si hubiese elegido yo la obra, la habría presentado de otra manera. Cuando Cuarenga y yo discutimos su viaje a Norteamérica, tenía la impresión de que iba a ser una cosa decididamente extraoficial. Hubo más de 30 testigos de aquel despliegue de violencia. Y algunos hablaron. Los reporteros del juicio difundieron la noticia. Lo más importante es el resultado. Un grupo de racistas condenados por el testimonio de un negro, un sacerdote negro. Condenados no por incendio, sino por una infracción menor. Por conducta desordenada, eso es lo de menos. Lo importante es que por primera vez unos hombres blancos han sido condenados allí por el testimonio de un negro. ¿Y cuál es el precio de la victoria de esta escaramuza? Ha metido usted al Vaticano en una controversia que varios distinguidos prelados de su país nos han aconsejado evitar. Se están engañando a sí mismos. Al final tendrán que intervenir en ella. Al final sí, por supuesto. Un lento proceso de educación durante... Y mientras tanto, los niños que no reciben ahora educación de ninguna clase morirán de viejos sin que se haya hecho nada por ellos. No pretendía complicar a la Iglesia, pero ya que ha ocurrido así, le confieso que me alegro. Era deseable. ¿Deseable para quién, monseñor? ¿Para sus motivos privados o para la Santa Iglesia? ¿Acaso su concepto de lo deseable incluye el dividir en dos mitades a la opinión católica de Norteamérica? Hermano, algunos de nosotros creemos que sería precisamente una clara política del Vaticano en este asunto lo que podría evitar esa división. Tenemos también otras opiniones, querido hermano. Lo único que se puede hacer es exponerlas a su santidad y descubrir así cuál de ellas es la más acertada. ¿Qué cree usted, Alfeo? ¿Opinará el Papa que fui indiscreto? Pues yo creo que tu trabajo consiste en informar sobre asuntos norteamericanos, no en lanzarte de cabeza en lo más intrincado de ellos. No se lo recomendaría a nadie como el medio más ideal para ser obispo. Si eso ha causado aquí tanto revuelo, probablemente el Papa ya estará enterado. Y si no lo está, no tardará ahora en saberlo. Y desde luego tú tampoco tardarás en saber el resultado. Preclara bonitas est, et virtus immensa, a qua omne datum optimum, et omne donum perfectum, totiusque decoris ornamentum, bene dicere, et santificare dignare anc mitram uius famuli tui, antistitis capiti imponendam. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Imponimus domine capiti uius antistitis et agoniste tui, galeam munitionis et salutis, quatenus, decorata face et armato capite, cornibus utriusque testamenti terribilis appareat adversaris veritatis, et tei largente gratiam impugnator eorum robustus exista. Qui moisi famili tui facem ex tui sermonis consortio decoratam, lucidissimis tue claritatis ac veritatis cornibus insignisti, et capiti aarum pontificis tui tiaram imponi iussisti, per Christum Dominum nostrum. Amen.
am März 1938. Adolf Hitler zieht von der Menge bejubelt 35 in sich ein. 13 de marzo de 1938. Hitler entra en Viena a las 5:30 de la tarde. La multitud lo recibe con entusiasmo. El cardenal Imitscher, arzobispo de Viena, lee una carta firmada por él y por todos los obispos austriacos en la que dan a Hitler la bienvenida. Wir erkennen freudig an, dass die nationalsozialistische Bewegung auf dem Gebiete des völkischen und wirtschaftlichen. Reconocemos con satisfacción que el movimiento nacionalsocialista ha conseguido para el Reich y el pueblo alemán, y sobre todo para las clases no privilegiadas, obtener un notable mejoramiento. Los obispos imparten su bendición y formulan sus mejores deseos para el futuro de tan gran empeño. En el día del plebiscito, es para todos los obispos una natural obligación patriótica declararnos nosotros mismos alemanes y parte integrante del Reich alemán. Esperamos de todos los fieles católicos que sabrán cuánto le deben a ese pueblo. Basta ya. Basta. Usted conoce muy bien Viena, ¿no es así, monseñor Vermeil? Así es, Eminencia. Él le pediré al Santo Padre que le envíe allá inmediatamente. Su misión oficial consistirá en cerrar la nunciatura. ¿Y mi misión extraoficial? Esa tendrá un carácter educativo. Instruir a un príncipe de la Iglesia sobre las realidades del mundo moderno. Lo primero que nos llamó la atención fue que las campanas de todas las iglesias repicaran cuando Hitler entró en Viena. ¿Cree usted que me pidieron permiso? Es una cortesía con los visitantes distinguidos. Somos grandes campaneros. Pero este visitante no es... Señor obispo, el doctor Seisinger lo ordenó como un gesto amistoso. Era el canciller interino. Ahora es el alto comisario de Hitler. Es católico muy devoto y héroe de la guerra. ¿Una taza de té? Gracias. Comprenda, su eminencia, que no hablo por boca mía, sino de la Santa Sede. Naturalmente. ¿Un poco de ron en el té? No sé si... Para darle sabor. ¿Azúcar? No, gracias. Lo que más disgustó al Vaticano fue la declaración instando al pueblo a que votase sí en el plebiscito. Sí, comprendo. No debe marcharse de aquí sin haber probado estos strudel. Los he encargado para usted porque sé que ustedes, los norteamericanos, se interesan mucho por los strudel cuando vienen a Viena. Mi única preocupación, por supuesto, fue la Iglesia. Yo soy ajeno a la política. ¿Y le parece que aquella declaración no fue política? Exactamente. ¿Es una votación para que Austria forme parte de Alemania? Es que Austria ya es parte de Alemania. Hitler lo anunció así. El plebiscito es mera formalidad. Una formalidad que el propio Hitler parece considerar muy importante. Precisamente. Hitler quiere a Austria. Numerosos austríacos quieren a Hitler. Si la Iglesia preside ahora este maridaje, nos darán mejor trato que si no lo hacemos. Pero usted ha hecho algo más que presidir. Se ha puesto de parte de la Unión. Y Roma estima que la Iglesia sería a la larga mucho más fuerte si adoptásemos una actitud más crítica ante el nacionalsocialismo que la que ustedes han adoptado hasta hoy. ¿Tiene Roma la más ligera idea de cómo responde Hitler a la crítica? ¿Le gustaría ver a hombres y mujeres católicos fregando las aceras como tantos judíos? Hay principios que nosotros no podemos comprometer. Los derechos de la Iglesia sobre la vida familiar, la educación de nuestra juventud. ¿Pero qué cree su ilustrísima que estoy haciendo yo aquí? Precisamente, proteger esos derechos. Se me han dado personalmente todas las garantías por parte de las más altas autoridades. Debemos recordar lo ocurrido en Alemania. Austria es una cuestión muy distinta. No olvide usted que es una nación católica. Es la nación donde el propio Hitler nació y fue bautizado. A pesar de eso, el Vaticano opina que... Escuche, Vermeil, conozco a las personas que ahora tienen aquí el poder.
parece. ¿Conocerá usted algunas de ellas en la recepción de esta noche del doctor Seisinkwand? En Austria tenemos una civilización tradicional que los alemanes no tienen. Entonces, ¿por qué el pueblo está ansioso de la anexión a ellos? Porque nuestra sangre es germana. Esto para quienes no sean germanos es difícil de entender. Y más aún para los norteamericanos. ¿Por qué dice eso? Están tan acostumbrados a mezclarse. Reunir a todos los pueblos de raza germánica es lo que todos hemos estado soñando durante un millar de años. Los alemanes y los austríacos diferimos en muchas cosas, sí, pero nuestra sangre es la misma. Convengo con su eminencia en que es un concepto difícil de entender. Pues no perdamos tiempo intentándolo. ¿Por qué no se limita usted a decirme clara y brevemente qué es lo que el Santo Padre espera de mí? Primero, desea que deje bien aclarado que su recomendación de votar sí fue totalmente personal y no obliga a los católicos como cuestión de conciencia. Y segundo, no hacer más declaraciones sobre el plebiscito. Son instrucciones muy fáciles de obedecer. No tengo deseos de hacer declaraciones sobre la elección. Yo no soy un político. Seine Eminenz Theodor Kardinal Innitzer und seine Exzellenz Bischof Damoy. Major Ruckert, General Albert Krause, el Obispo Vermoy. Frau Walter, permítame presentarle al Obispo Vermoy. Frau Clara Walter de la Ópera del Estado. Oh, señor Canciller. Eminencia. Querido Canciller, le presento a su ilustrísima el Obispo Monseñor Vermoy, agregado norteamericano del Vaticano. Es para mí un honor. Espero que le dirá a su santidad cuánto estimamos en Austria su eminencia. Hoy mismo he hablado por teléfono con el Führer y me ha dicho: toda Austria debe estar bajo su mando, mi querido Seisinkwand, excepto el cardenal Innitzer. Recuerde, ha añadido, que la autoridad de usted proviene de mí. La de él, de Dios. Herr Kurt von Hartmann und Frau Annemarie von Hartmann. Al Hitler. Hi, Hitler. Por fin hice mi viaje a Norteamérica. Kurt tuvo que ir por cuestiones de negocios y me llevó. Pero no pudimos ir a Boston. A mucha gente le ocurre eso. ¿Le gustó a usted lo que pudo ver? Ah, sí, mucho. Casi todo. Hay muchas cosas que me gustaría que tuviéramos aquí para ponernos a tono con los tiempos actuales. Creo que ahora empezaremos a tenerlas. Gracias a Hitler. Anne-Marie encuentra méritos al señor Hitler que no han descubierto los observadores más perspicaces. ¿Y usted no está de acuerdo? Como banquero, tengo que entender algo de economía y... hay que subir por lo menos hasta 1500 metros para encontrar nieve en esta época. En el Zugspitze, en la parte del Oberin, en San Cristóbal, sobre el Alber. Esto ya se está convirtiendo en ti en manía persecutoria. Guardarte de hablar delante de Reinhold, que lleva en casa 12 años. Yo creo que la mejor regla es no hacer excepciones. El gran peligro que representan los nazis, a mi modo de ver, es que están obligados a expandirse o sucumbir. Y eso les llevará a una guerra. Pero Hitler dice que la paz es el sueño de toda su vida. Y mientras construye tanques y aviones y se rodea de verdaderos gánsters. Algunos son brutales, ya lo sé. Pero necesitamos su fuerza. Ahora somos parte de una nación grande y poderosa. ¿Quién puede ser? ¿Qué sé yo? Dispénseme. Wir wünschen an Paul von Hartmann. Wen darf ich melden? Gestapo. Disculpe. ¡Gol! ¡Gol! Thank you.
¿No sabe por qué lo hizo? Su abuela, por parte de su padre, era judía. Los nazis lo sabían. Y evidentemente estaba medio trastornado por el terror. No podía decidir por sí mismo si irse de Austria o quedarse. Discutió esto con su abogado, pero a mí no me lo dijo. ¿Cómo habría reaccionado usted? ¿Qué sé yo? Quizá por eso no le dijo nada. Debió hablarme de sus preocupaciones, darme oportunidad de ayudarle. No confiaba en usted. No creerá que lo que hizo estuvo bien, ¿verdad? Nada puede justificar el suicidio. Pero en algunos casos es fácil comprenderlo. La mentalidad de las personas que se sienten perseguidas se trastorna. Y nada de lo que hagan es comprensible para una mente normal. Perdóneme por interrumpirle de esta manera, pero es que estando en la ópera, se me ocurrió que a usted le interesaría leer esto a la mayor brevedad posible. Es la rectificación que me pidió de nuestra declaración sobre el plebiscito. Probablemente querrá usted remitirla al Vaticano. Me parece que están incluidos todos los puntos que habíamos discutido. ¿Cuándo lo publicará? ¿Bromea su ilustrísima? Los nazis no consentirán que se imprima nada que pueda hacerles perder votos. Entonces que se lea en todas las iglesias de Austria el domingo por la mañana. Pero si es el día del plebiscito. Bueno, ¿y qué? ¿No irá mucha gente a misa antes de votar? Eso podría causar disturbios. Entonces rechaza la idea. Tendría que ser con una orden directa del Vaticano, la cual, desde luego, obedecería, aunque en el fondo pensara que era una imprudencia. Buenas noches, monseñor Fermois. No se moleste en acompañarme. Veo que está muy ocupado. Sí, estamos recogiendo los papeles de la anunciatura de monseñor Cicognani para remitirlos. Eso me hace recordar que pronto ya no tendremos una voz directa de Roma a nuestro lado. Buenas noches. Mientras su eminencia estaba aquí, llegó esta señora. Perdón. No debiera haber venido, pero no tenía nadie más a quien recurrir. ¿Qué ha ocurrido? Están siguiéndome. La Gestapo. Creo que me han seguido hasta aquí. No sé qué pretenden, pero si me llevan a una prisión, lograrán hacerme decir todo lo que ellos quieran. ¿Comprende? Con drogas y torturas. No creo que pueda soportar el dolor. Estefan, no sé qué debo hacer ni a dónde debo ir. Puede quedarse aquí. ¿Padre Niedermoser? Monseñor. ¿Está levantada todavía la hermana Guillermina? Me parece que sí. Haga el favor de decirle que venga. Aquí estará a salvo. Lamento que... Por favor, encantado de poder ayudarla. Gracias. Adelante. ¿Me ha llamado su ilustrísima? Sí, hermana. Prepare una habitación para Frau von Harman. Enseguida. La hermana Guillermina le facilitará cuanto necesite. Tenga la bondad, Frau von Harman. Gracias otra vez. Su eminencia ha sido de los primeros en votar esta mañana. A las 9 dio la noticia a la radio. Siempre he sido madrugador. Acostumbro a decir la misa de las 6. ¿Su eminencia anunció cómo votaría? Aun a pesar de la advertencia que le hizo su santidad. Mi querido señor obispo, usted solo me dijo que no debía hacer más declaraciones sobre el plebiscito. Y anoche volvieron a repicar las campanas después del discurso electoral de Hitler. Usted no puede entender lo de las campanas. Lo que hubiese llamado la atención habría sido no tocarlas. La radio ha dicho que todos los sacerdotes de la nación han pedido a sus fieles que voten sí. Y la gran noticia es que su eminencia, después de votar, gritó... Mi voto es puramente personal. Gritó el saludo nazi Heil Hitler. Sí, es cierto. Esas palabras se han incorporado al lenguaje común alemán. Hoy se emplean en lugar de buenos días, buenas noches, e incluso, y siento decirlo, en lugar de Dios os bendiga. No obstante, en estas circunstancias, ese saludo es un acto partidista. Con ello no hacía ninguna declaración. No he desobedecido a su santidad. Literalmente, quizá no. Lo que yo había tratado de transmitir a su eminencia era el espíritu, la actitud general. Es evidente que ha hecho caso omiso de todo ello. Deliberadamente ha decidido que su proceder era mejor que el del Papa. Eso es lo que opino y así tendré que informar a Roma. Un momento, señor obispo.
Y esto no quiere decir que yo tenga interés en inmiscuirme en su vida particular. Eso fue el día del entierro de Kurt von Hartmann. ¿Puedo preguntar a su eminencia cómo ha obtenido esa fotografía? La policía me la ha entregado. Conocí a Frau von Hartmann cuando era soltera. Estuve aquí en un periodo de ausencia temporal del sacerdocio. ¿Ausencia temporal? Aunque naturalmente conservando mis votos. Eso fue hace muchos años. No obstante, esa misma mujer está conviviendo actualmente con usted en la nunciatura. Está con la hermana Guillermina, el ama de gobierno. No es que yo sugiera que haya nada inconveniente en su proceder, pero es una circunstancia que los nazis podrían aprovechar. He concedido a Frau von Hartmann derecho de asilo. Huyendo de la policía, no sé. ¿Pero acaso le está reclamado por la policía por incurrir en cierto delito? ¿Puede servir de medio propagandístico favorable a la iglesia? Es que no ha cometido ningún delito. Nadie la ha acusado de nada. Le conviene a usted que le ponga al corriente de todo. Existen pruebas concluyentes de que Kurt von Hartmann, por razones muy comprensibles, estaba proyectando salir de Austria. Eso puede ser cierto, pero no sé... Y que pretendía llevarse una fuerte suma de dinero. Y eso es una cosa ilegal desde hace años, desde mucho antes del nazismo. Eso no compromete a su mujer. ¿Ni aun el hecho de llevarse incluidas sus joyas personales? ¿Incluidas en qué? Estaban cosidas junto al dinero bajo el forro de un maletín que la policía encontró en su piso. Yo no sabía eso. ¿No se lo dijo ella? Dijo que ignoraba absolutamente los planes de su marido. ¿Y usted lo creyó? Bueno, supongo que hasta puede ser verdad. Y si efectivamente lo es, ella querrá que se proceda a una investigación para que quede limpio su nombre. Solo tiene que decirle que coopere con las autoridades. Cuando las autoridades son la Gestapo. No puedo consentir el escándalo. Y menos en el momento en que estoy llevando a cabo las más delicadas negociaciones para el futuro de la iglesia en Austria. Tendré que pensarlo. Hablaré antes con Frau von Hartmann. ¿Pero usted se da cuenta de la importancia del problema y de su urgencia? Sí. ¿Y cree que hallará una solución que no nos ponga en compromiso ni a mí ni mis relaciones con el nuevo gobierno? Sí, hallaré una solución. Acaban de dar el resultado total del plebiscito. 11.807 electores votaron no y 4.443.208 votaron sí. El porcentaje de votos positivos es del 99.73. Gracias, padre. El 99¾% de mayoría. Hay un jabón en América que se anuncia como puro en un 99.44%, pero Hitler es aún más puro que ese jabón. ¿Cerrará la nunciatura? Austria ya no existe como nación. Nuestras relaciones diplomáticas corresponden ahora al nuncio en Berlín. La Gestapo dice que ha encontrado escondido un maletín en su piso. Cosido al forro han descubierto dinero y joyas que le pertenecen a usted. Pur guardaba mis joyas en su caja fuerte. Encontraré el modo de que salga de Austria. No me debe nada, Stephen. Le debo mucho. Cuando había olvidado el amor, usted me ayudó a encontrarlo. Y ese amor no me lo dio a mí, sino a Dios. Fue de él desde el principio, siempre fue de él. Para mí el amor era usted. No he amado a otro hombre que a usted. Dispense su ilustrísima, el cardenal Inisher al teléfono. Quiero tener a mi lado esta noche un testigo del Vaticano. No solo para tomar buena nota de todo, sino también porque puede ser una experiencia aleccionadora. Quiero que pueda informar que alguien que no es romano es capaz de practicar con éxito la diplomacia. ¿A dónde vamos? A ver a Adolfo Hitler. Llevamos más de 2 horas esperando. ¿Estás seguro de que el Führer lo sabe? Estoy seguro, Eminencia, y también de que le apena hacerles esperar. Gracias. 2 horas es un poco excesivo, por muy ocupado que esté, pero por lo menos lo encontraremos en buena disposición. Austria es hasta hoy su mayor triunfo. ¿Cardenal Initzer? No, el obispo Fermoil no. El Führer desea hablar a solas con su Eminencia. Pero lo solicité especialmente y se me dijo el que... El Führer le espera.
¿Me permite, su ilustrísima? Diga. Cuando vuelva a Norteamérica, ¿querrá hablarle a la gente de estos días gloriosos y de cómo vio a dos pueblos germánicos unirse pacíficamente? Contaré a todos lo que he visto. Y lo mismo será cuando liberemos a nuestros hermanos alemanes de Checoslovaquia y también a los de su país. ¿Se refiere a los Estados Unidos? Sí. No queremos conquistarlos ni dañar a su pueblo. Solo nos proponemos liberar a los 5 millones de alemanes que hay allí. Su amigo debe de haber dicho algo inconveniente. Ha repudiado todas las promesas que me hizo sin dejar ninguna. Se avecina una guerra, según dice. Y la iglesia debe ser reclutada para el servicio de la patria lo mismo que el ejército. Dice que en Austria tiene que haber un control aún más rígido que en Alemania porque tenemos una tan considerable mayoría católica. Todas nuestras escuelas serán abolidas. Nuestras juventudes disueltas y el matrimonio católico no tendrá ninguna fuerza legal. Solo al final dejó de gritar. Y fue para preguntarme si no creía que Dios Todopoderoso le había elegido a él para conducir al pueblo alemán a su destino. No aguardó mi respuesta. Y me acordé de mí mismo en el plebiscito, alzando la mano derecha en un saludo pagano, no para decir alabado sea Dios, sino Heil Hitler. Meine geliebte katholische Jugend Wiens, ihr habt viel verloren. Eure Verbände, eure Jugendgemeinschaften, die ihr mit einem so schönen Idealismus aufgebaut hattet, sie sind nicht mehr da. Gerade jetzt wollen wir, in dieser Zeit, umso fester und standhafter unseren Glauben bekennen und uns zu Christus bekennen, zu unserem Führer und Meister. Nur er kann uns glücklich machen, in Zeit und Ewigkeit.
Salve el Santísimo Sacramento. Sí. A la cripta de la catedral. Nunca creí que tuviera que utilizarlo. Solo un rasguño. Tenemos que sacarle a usted de aquí. Con su pasaporte del Vaticano es una de las pocas personas que puede irse de Austria. Al menos por ahora puede hacerlo. Cuente allí la verdad sobre las promesas de Hitler. No puede quedarse aquí, Eminencia. No está seguro. Me parece que la seguridad es una de las ilusiones con las que ya no puedo contar. Rece por mí. Ilustrísima, ha ocurrido algo extraordinario. Frau von Harman. ¿Qué? Vino a interrogarla a la Gestapo. Les dije que no podían penetrar aquí, que esto era suelo de un estado soberano. Bien, ¿y qué pasó? Frau von Harman dijo que saldría a entrevistarse con ellos y también que no quería invocar el derecho de asilo aquí. Le supliqué que al menos esperase a su ilustrísima, pero ella... ¿No esperó? Frau von Harman dijo que su carácter era apenas lo bastante fuerte para dar el paso que estaba dando y que seguramente flaquearía si esperaba hablar con usted. No podía creerlo, ilustrísima, cuando me han dicho que estaba aquí. ¿Por qué se dejó prender? De repente me pareció más fácil no luchar con ellos. ¿Qué podía importar ya? Importa mucho. Sabe que es inocente. De tener el propósito de huir de Austria con dinero y joyas, sí. Soy inocente de eso. Y con la ayuda adecuada podré probarlo. Tengo un abogado que vendrá a verla. ¿Vale la pena tanto esfuerzo? No lo sé. He reflexionado mucho respecto a mí desde la muerte de Kurt. Cuando era una niña consentida, yo me enamoré de un hombre joven. Sacerdote. Le quería. O al menos creía que le quería. Pero además era también un reto a mi vanidad. Pretendía apartarlo de su carrera eclesiástica. Pretendía apartarlo de Dios. No disponemos de mucho tiempo. Pues déjeme hablar. Cuando fui derrotada por su vocación, me desilusioné. Y acepté a Kurt. Lo habría hecho feliz. Si hubiera sido capaz de convertirme para él en la esposa sincera con que sueña un hombre. La mujer que consagra toda su vida a su marido. Pobre Kurt.
Él se habría contentado con menos. Menos que eso. Pero yo no le di nada. Ana María. Déjeme seguir. Incluso dos personas a las que no les une nada pueden vivir juntas y hacer llevadera su existencia. Hasta que una de esas personas siente que necesita mucho a la otra. Cuando Kurt sintió esa necesidad, no halló justa correspondencia. Kurt me quería demasiado para abandonar Austria solo, pero no estaba bastante seguro de mí para revelarme su plan. Ahora imagino lo que debía sentir cuando oía todas mis tonterías sobre la nueva gran Alemania. Aunque solo sea por eso, tengo bien merecido estar aquí ahora. ¿Cree que Kurt pensaría lo mismo? No. Era muy bueno. No querría verme sufrir. Esa es una razón para que usted se defienda. Hágalo por él. Y también por mí, porque para mí es muy importante que no le ocurra nada. Gracias. Para mí ya no lo es. Los Marlos. Tiene que serlo. Y tiene que serlo por respeto a sí misma en primer lugar. Por lo que es usted. No un insecto de un hormiguero totalitario, sino un ser humano. Un ser que posee un alma que le ha sido otorgada por Dios. Gracias, ilustrísima. Y adiós. Excelsior bonus bonus et opportuni. Frate Thomas Pius Cardinalis Bojani, Sancte Romani Ecclesiae, cancellare. Tengo el honor de informar a su eminencia que el Santo Padre se dignará imponerle el capelo cardenalicio en un consistorio semipúblico en el Palacio Apostólico Romano el jueves a las 10 de la mañana. Gracias. Amigos, queridos hermanos en Cristo, querida madre y demás miembros de mi familia que habéis venido desde tan lejos para esta ocasión, os doy gracias a todos por estar aquí. Y sé que compartís todo mi agradecimiento al Santo Padre por el honor que nos ha hecho a mí y a mi país. Cuando su santidad me informó de que tenía intención de nombrarme para el Sacro Colegio Cardenalicio, mi primera reacción fue el temor de no poder realizar cuanto él esperaba de mí. Todavía no se me ha pasado ese temor y dudo de vencerlo. Pero la siguiente reflexión que me hice me dio fuerzas para intentarlo. Dicha reflexión fue que quizá encerraba un significado especial la decisión que su santidad había tomado de enviarme a mi propia nación como cardenal y arzobispo en estos momentos de crisis mundial. El primer obispo de Norteamérica, John Carroll, era hermano de un signatario de la Declaración de Independencia, y un vivo ejemplo de esa gran lealtad a la Santa Iglesia y al Estado, a la religión y a la libertad, que este momento de la historia pide de todos nosotros. Yo he visto con horror desde muy cerca el infierno en la tierra que nos aguarda a todos y prevalece el despotismo. Si el mundo olvida que los hombres somos todos hijos de Dios, dotados por su Creador de los derechos inalienables a la vida, a la libertad y al logro de la felicidad. El credo de los hombres de buena voluntad y el Evangelio de la Iglesia. Todo ello ha sido puesto en peligro por hombres y doctrinas que son enemigos de todas las libertades, tanto políticas como religiosas. La defensa de la libertad requiere firmeza en las voces, en los corazones y en la acción. Rogad por mí para que no flaquee. Y por la libertad y la exaltación de nuestra Santa Iglesia, elevad vuestras plegarias. Dios os bendiga.